Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, sí estaba un poquito desaparecida, no estaba de parranda, estaba trabajando mucho, pero las personas que me siguen en Instagram saben que por allá les he estado comentando cómo ha ido mi día a día, cómo he estado progresando y demás. Y bueno, actualmente me siento muy feliz porque es la primera vez que estoy lanzando productos en físico. Y bueno, ya a ustedes les lancé sus productos en digital. Espero que estén utilizando los pinceles guía que les coloqué ahí en Gumroad. Y hoy justamente vamos a estar trabajando con algunas guías de esos pinceles para que nos ayuden a crear algo muy, muy bonito que vamos a hacer el día de hoy. Ahora, este video va a ser un poco diferente al resto porque, bueno, como les digo, en Instagram me reporto mucho de las cosas que me pasan y las que no me pasan, entonces tuve un pequeño percance con mi computadora y no voy a poder editarlo como siempre los edito, pero conseguí una nueva manera de poder hacerles un video súper cool desde la tablet. Espero que se vea bien la cámara, espero la verdad que se vea bien, pero bueno, nada, vamos a comenzar, así que manos a la obra. Bueno chicos, ya estamos acá, ya vamos a trabajar. Acá he cambiado un poco la luz que me pareció mejor. Aquí me están viendo. Estoy utilizando esta función con esta tablet. Espero que sirva, que se pueda ver bien toda la pantalla y puedan ver el trabajo que voy a hacer. Y al mismo tiempo como que no pierdo enfoque y ustedes están viendo lo mismo que yo estoy viendo. Entonces eso me gusta porque puedo hablar sin problema. Por eso es que utilicé esta manera ahora en adelante. Pero bueno, nada. Basta, chachara, yo hablo mucho. En serio, ténganme paciencia, ¿sí? Ok. Entonces, que obviamente no vamos a poner el hey que ella hace porque obviamente no vamos a utilizar la misma palabra. Y puede ser que no utilicemos el mismo tipo de letra que ella está utilizando porque vamos a crear una nosotros mismos. Ya. Pero la palabra que vamos a utilizar es una palabra árabe que hace poco vi que lo puso en las historias mi ilustrador favorito, que es Maktub. ¿Ok? Ahora, la palabra es medio extraña, pero tiene un significado muy lindo y se los voy a leer. ¿Ok? Significa que lo que está destinado a suceder siempre encontrará la manera mágica de manifestarse. Se puede traducir como está escrito en las estrellas. Eso me encanta porque yo considero, y es algo que creo que está en uno de mis primeros videos, es de que lo que está destinado a ser, está destinado a ser. Y creo que eso es algo que tú lo sabes desde pequeño, como por lo menos yo desde pequeño siempre ilustré, dibujé, coloreaba. Yo no era una muchacha de muñequitas, de carritos, ni nada de eso. A mí me gustaba todo lo que era el arte. Me hubiera gustado mucho más como que desarrollarlo bien chévere y decirle, mamá, méteme en estas cosas. Pero bueno, nada, el problema es que hay tantas cosas en el mundo que uno quiere probar todo y no se da cuenta de lo que siempre ha amado, ¿no? Pero bueno, nada, estaba destinada yo a hablarles a ustedes, a contarles mi experiencia y también a enseñarles algo con esta plataforma tan cool. Entonces me pareció súper, súper, súper cool esta palabra. Así que vamos a trabajar. Entonces, vamos a enfocarnos en como lo que ella está haciendo, como de atrás para adelante, ¿no? Entonces, ella primero dibujó colores, ¿no? En este caso voy a utilizar los colores de mi feed. Ya, yo tengo mi feed acá, que normalmente no trabajo con verde, pero ahí lo tengo. Entonces agarro un pincel, ¿verdad? Agarro un pincel, como ella lo hace como muy difuminado, podríamos utilizar este que es Blender, que como que se mezclan los colores, ¿no? Blender siempre es como una mezcla, ¿ya? Para que sepa. Y acá vamos a utilizar. Vamos a cambiar este color que está acá por un blanco, como que sea la base del color. Y acá sí vamos a pintar. Entonces vamos a pintar con mis colores favoritos, mis colores de marca. Lo agrandamos lo suficiente porque ella lo hace todo grande, ¿no? Entonces ella empieza a pintar así. Ok, entonces nos vamos al lapicito y vamos a darle la opción de licuar, ¿no? Acá te da la opción de licuar, como mover o pellizcar o inflar, remolino, remolino
pero es para el otro lado. Restaurar, restaurar es que vuelve todo a su lugar. Entonces vamos a utilizar el que dice remolino, ¿verdad? Y le vamos a dar así. Vamos a, no me gustan esos colores, me voy a ser sincera. Vamos a trabajar con otros colores. No voy a quitar esto, voy a dejárselo para que ustedes vean todo lo que lleva trabajar con todos los colores. Bueno, vamos a agrandar acá. Amarillo. Ok, entonces vamos a utilizar la herramienta que les dije y le vamos a dar con el remolino. Porque si le damos con el otro, no lo hace remolino, pero ya, si se fijan, no hay que darle así, sino como que darle poquito a poquito. Y él va creando la imperfección, pues, ¿no? Ok, le damos ok y listo, chicos. Ya tenemos como que nuestra, se podría decir que arte, ya que lo tenemos ya desarrollado, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir otra capa. Y esta capa la vamos a pintar por completo de un color, obviamente no ninguno de los que está utilizando. Entonces vamos a utilizar ese mismo que está de fondo, le vamos a dar allí y le vamos a dar a la opción de relleno. Y ahora vamos a abrir otra capa y vamos a utilizar nuestros pinceles guía, ya, para poder elaborar lo que queremos. Voy a moverme por acá un segundo para darle los pinceles guía y vamos a utilizar, a mí me gusta utilizar muchísimo este, no es necesariamente obligado, pero es el que más me gusta usar porque como que siempre me ha gustado que esté todo así, pero es cosa de ustedes cómo lo quieran trabajar. Entonces vamos obviamente a cambiar el color porque lo que queremos es que se vean los pinceles y vamos a darle acá. Vamos a ver qué tamaño está. Ok, perfecto. Le vamos a dar allá. Ahora le vamos a dar a básico y vamos a trabajar con las letras. Entonces en este caso vamos a hacer esto. Vamos a trabajar con las letras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la letra que nosotros queramos. En este caso, yo no me voy a ir con tanto protocolo, sino que vamos a utilizar caligrafía. Y vamos a utilizar lo que es el borrador. El borrador también tiene la opción de caligrafía, porque todo lo que tú descargas está en todos lados. Pero también te puedes ir a caligrafía y por ahí puedes que consigas ese similar. No me gusta. Ah, bueno, este shout podría ser. A ver. Pero le tendríamos que trabajar en este shout. Ven, ahí está. Perfecto. Entonces vamos a agrandar todo lo que queramos. Si lo queremos chiquito, grande. Es como si estuviéramos trabajando con otro pincel, pero lo que estamos trabajando con el borrador. Y vamos a hacer la palabra. La palabra es Matu. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la M como queramos, o sea, es cosa de ustedes como lo quieran hacer. Ya, y vamos a hacer la M. Vamos a mejorar aquí la letra. Ven, pero por alguna razón esa letra como que no me gusta porque está como que muy gruesa. Entonces vamos a, yo voy a hacerlo como es mi letra. Ya, y entonces hacemos la A. Y en este caso vamos a tener que mover todo un poco para acá, porque creo que me está quedando muy grande. ¿Ya? Y qué fácil, solamente tenemos que pintar con otra capa el detalle de lo que nos quedó, pues.
Porque obviamente la letra la he hecho muy grande. Entonces, bueno, nada. Intentamos eso. Y no pasa nada. Unimos, obviamente, las capas para que no haya problema. Y seguimos con el borrador. Vamos a mover las líneas guías. Y ahora sí, nos vamos a la capa en donde estábamos borrando y hacemos, en este caso, la U. Corri, es mi perrita, que no puede ver a otros perros llorar. Mark 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a borrar las pinceles guías y miren, ahí tenemos nuestra imagen, ¿no? Como les dije, no es que vaya a quedar perfecto, yo nunca voy a hacerlo completamente perfecto, porque al fin y al cabo lo que yo quiero es que ustedes aprendan las técnicas y también aprendan a trabajar con los pinceles con los que hemos trabajado y con los pinceles que yo les he estado compartiendo, ¿no? Para que ustedes puedan hacer su lettering. Hay otros pinceles que voy a estar desarrollando, pero esos se los voy a colocar para, yo creo que para finales del mes. Les estaré colocando estos nuevos pinceles que también lo van a tener en Gumroad y super cool porque van a poder hacer desarrollar otros tipos de ilustraciones, no necesariamente lettering, sino que van a poder realizar otras cosas. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Estoy haciendo unos videos super sencillos, rápidos y fáciles de entender. Obviamente este trabajo está como que a medias. Me faltan detalles, cositas, pero como les dije, no me quiero enfocar tanto en hacer los detalles, sino quiero enfocarme en que entiendan las técnicas que utilizan las demás personas. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Coméntenme qué otro tipo de videos les gustaría que haga. Me comentaron por ahí, no me acuerdo uno de los chicos, porque creo que han sido dos o tres que me han comentado que quisieran que trabajara mucho con las herramientas que tiene Infinity Painter. Voy a estar realizando mini tutoriales, van a ser short chiquitos, si no los encuentran ahí los van a encontrar en TikTok. Y bueno, nada, eso es todo, chicos. Ay, de verdad que estoy perdiendo el hilo de todo lo que estoy haciendo. Supongo que es porque ya tengo un tiempito que no había subido video, así que discúlpenme por eso. Pero bueno, nada, eso sería todo. Espero que estén muy bien. De verdad que se les extraña un montón. Muchísimas gracias por siempre comentar, darle un like y, bueno, en especial ver los videos, porque hay algunos que sí son extensos. Yo hablo mucho. Pero bueno, mi intención es que siempre aprendamos algo. Ya en el próximo video les estaré comentando alguna otra cosita. Estaremos aprendiendo otra cosita. Y bueno, obviamente no se olviden, suscríbanse al canal. Por favor, toquen la campanita para que les llegue la notificación del próximo video que estaré subiendo. Recuerden que no nada más les avisa si estoy subiendo algún video, sino que también si estoy subiendo shorts. Y ahorita ustedes están pidiendo bastante esos mini tutoriales enseñando herramienta por herramienta de Infinity Painter. Entonces van a estar por allí. Y síganme en mis redes sociales. Si tienen alguna duda, si sea la más mínima, no se preocupen ustedes. Escríbanme por Instagram, que ahí soy súper activa. Si también quieren saber un poco más de mí, de mi día a día o de lo que estoy haciendo, síganme por Instagram porque por allá siempre estoy súper activa. Sea una historia que suba diaria, al menos para solamente saludarlos. Pero siempre voy a estar pendiente de mostrarles todos por allá. Ya que acá YouTube todavía no tiene la opción de las historias. Una vez que la tenga, ahí me van a ver seguido. Pero bueno, nada, se les quiere mucho. Sigan muy, muy creativos, se les quiere un montón. Espero sus obras maestras, por favor. Me las tienen que mostrar toditas. Y bueno, nada, se les quiere de verdad un montón. Bye.